Tostadito batido con charque. Necesitamos 3 tazas de arroz, una cebolla grande, curucú cantidad necesaria, un pimentón, charque 400 gramos, huevo cantidad necesaria y un plátano. La cantidad que usted quiera. Porque así es el amor. Nunca basta. Nunca basta. A más. Bueno, vamos a empezar. Es, como les decía, una receta muy fácil, muy práctica. Alguien de repente ha llegado a su casa, a su departamento, y ha dicho, deseo un majadito, pero no sé dónde ir a comprarlo. Ayer yo lo deseaba, sé que moría. Entonces, miren, este charquecito de aquí, ya, lo conseguimos en cualquier súper, pero también lo pueden hacer, ya, ¿no? Pero lo conseguimos en cualquier súper y lo tenemos guardado en la heladera. Por lo tanto, llegamos nosotros de la oficina de trabajo en la noche, una cebollita que hay, uno o dos, pimentón. Hoy que está nublado, por ejemplo, mal para hacer charque. Sí, no, no. Charque mojado. Charque húmedo. Charque húmedo. Así que tenemos cebollita, pimentón, lo vamos poniendo. ¿Esto lo rayó? Rayadito. Si es que no queremos tardarnos mucho cortando, lo rayamos. Lo rayamos. Aceitito de base, como si aceite de urucú. Hemos usado aceite de urucú. ¿Cómo hacemos el aceite de urucú? En un sartén pequeñito, colocamos el urucú, las pepitas, aceite. Aquí a la vuelta hay un arbolito de urucú y le voy a sacar ahí. Cosechamos. Ponemos el aceite y ese aceitito lo guardamos en un frasquito y nos dura para cualquier guiso. El urucú es como que le da un pequeño sabor y el tinte nomás. Correcto. Así es. Así que ahí estamos ya, estamos perfumando el aceite con cebollita, con pimentón. Ahí mismo agregamos el charque. Yo le decía aquí a nuestro querido Chema, todo va ahí y es en un solo paso. Ponemos el charque. Todo, así es el batido, sí. El charque lo ponemos ahí, ¿ya? Solamente mezclamos el arroz. ¿Cuál? ¿Arroz? El popular. ¿Cómo? ¿Popular? Ahí es que como ahora ya uno va al mercado y hay bolsas verdes, celeste, rosada, no sé, todo. Yo conozco la rosada, que es la oriental, digamos, ¿no? Para la roja poner, pero lo demás, ni idea. Sí, así que, y bueno, mire la ironía. El popular supuestamente es el más económico porque es popular, que lo ocupan todos. ¿Ya? Es el más caro. ¿Ahora es el más caro? Sí. Ya no es tan popular. 12 bolivianos el kilo y el otro estamos versus 5 pesos cualquier otro arroz, hasta de 4 bolivianos. ¿Y se puede hacer con el otro? Se puede hacer, se puede, pero el es más rendidor. Por eso más caro. Entonces, miren, estamos mezclando todo, ¿ya? Y le ponemos el agua. ¿Qué cantidad de agua más o menos? Porque esto tiene como una altura de unos 6 centímetros, diría yo. Por taza, acá tenía 3 tazas de arroz. Ya. Por taza ponemos 3 a 4 tazas de agua. Ah, la misma cantidad de arroz, agua y un poquito más. No, 3 tazas de agua por taza de arroz. Por taza de arroz, o sea, el triple. Sí, el triple. Y ya claro, si quieren, así sale mojadito, digamos. Si ¿no? quieren más humectado, con más juguito, le ponen también le pone más agua. Vamos a ir nosotros probando, vamos a ir viendo la textura. Ahí ya nosotros tenemos con el charque que está adentro. Ya. Luego lo vamos a probar y vamos a rectificar la sal para ver que no esté muy claro, salado. El charque tiene su saladito también. Correcto. Este charque lo previamente lo lavamos, lo desmechamos, ¿cómo es la cosa? Sí, tenemos en el súper, viene listo para que usted abra y lo use. Ah, ya. No viene con exceso de sal, digamos. No viene con exceso. Dependiendo de la gente, si es que no le gusta mucha sal o las personas que son hipertensas, por ejemplo, no pueden comer ese charque porque es demasiado salado. Le pueden sacar un poco de sal, ¿no? Con un hervor, le sacan la sal. Ah, sí, ¿no? Se lo hierve y luego... Le cambian de agua. Cambia agüita y él puede... Así es. Le saca un poco de sal. Bueno, así que hasta ahí paso uno. Hasta aquí el paso uno. Yo ya no puedo aguantar. Este está muy caliente, así que le voy a brincar al de acá.